8 estudiantes de intercambio vinculados al programa Erasmus Plus disfrutan estos días de su estancia en el municipio de Agüimes. Acogidos por los alumnos y alumnas del Instituto de Educación Secundaria Joaquín Artiles. 4 de estos estudiantes de intercambio provienen de Alemania y otros 4 del archipiélago portugués de Azores. En ambos casos devuelven la visita ya realizada en marzo y mayo de este año por sus correspondientes canarios. Acompañados de los profesores, que también forman parte de la expedición, unos y otros fueron recibidos este lunes por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quien les dio la bienvenida y les animó a descubrir los principales atractivos del municipio, sus playas, su casco histórico y sus espacios naturales. Hoy le damos la bienvenida aquí en el Salón de Plenos a un grupo de alumnos de Azores y Luxemburgo que vienen con el proyecto Erasmus, que están trabajando desde el IE Joaquín Artiles, y van a estar aquí una semanita conociendo el municipio y la isla. La ventaja principal que tienen estos proyectos es que los chicos conozcan otras realidades, que los chicos conozcan, pues en este caso, chicos de su misma edad, incluso con las mismas inquietudes que ellos tienen. Y que viven en lugares totalmente diferentes. En este proyecto han participado alumnos de Valencia, alumnos españoles, pero luego también han participado alumnos, como dije antes, de la isla de La Reunión, alumnos de Luxemburgo y alumnos de la isla de Terceira, en Azores. Entonces son alumnos que todos son europeos, todos tienen esa inquietud pues, por lo que es Europa y por lo que significa Europa, y a la vez también pues, son alumnos que están actualmente bastante conectados con todo el tema de las redes y conocen realidades completamente diferentes. Para ellos creo que son semanas en donde conviven, en donde comparten y eso les enriquece muchísimo como personas. En su semana de estancia en Agüimes, además de acudir a clase con sus compañeros, ya tienen programada una intensa agenda de actividades de ocio, en la que no faltarán el disfrute del litoral de Arinaga o la visita a una granja agrícola y ganadera de las medianías. Los programas de movilidad de estudiantes del Joaquín Artiles para este año 2023 finalizarán el próximo mes de noviembre con la estancia de 3 estudiantes en la isla francesa de La Reunión. Les animamos a todos los que tengan posibilidad de realizar un proyecto Erasmus, pues a inscribirse y a vivir esta experiencia. Con el lema de Educar sin Fronteras, el IES Joaquín Artiles acumula una dilatada experiencia de intercambios internacionales, tanto de alumnado como de profesorado. El centro también ha sido seleccionado en varias ocasiones para el proyecto de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo.